UEFA Champions League, partido correspondiente al Grupo H, fecha 2. Barcelona recibe en el Camp Nou al Celtic de Escocia. Tras derrotar al Inter de Milán en calidad de visitante, en esta fecha 2 jugarán en casa por primera vez en esta edición de Champions. Si el cuadro nerazzurri se caracterizó por ser un equipo que optó más por defender, el cuadro escocés es conocido por ser un equipo sumamente agresivo. De los jugadores celtas destacan los hermanos Jets y el japonés Kevin Nakamura, destacando su técnica individual en toda Europa. Además, para esta nueva temporada, la directiva del Celtic consiguió fichar al sueco Larsson, aquel jugador perteneciente a los llamados cuatro caballeros del sol de medianoche. Van Sal advierte desde un inicio, de seguro mostrarán su lado agresivo desde el arranque, pero busca frustrar sus intenciones respondiendo con la misma agresividad. A Tsubasa le hace ilusión enfrentarse al equipo escocés, primero fue el Inter y ahora el Celtic de Glasgow, un equipo histórico que normalmente no falta en sus apariciones en Champions. Victorino calienta el duelo, sabe que al igual que él, el caballero sueco es un jugador que destaca por su velocidad. Será un buen duelo entre el europeo y el sudamericano. No cabe un alma más en el Camp Nou, y el colegiado hace sonar su ocarina para dar inicio al cotejo. Tsubasa rápidamente le hace llegar el balón al charrúa y arranca el primer movimiento con conducción dirigida. El uruguayo va para Pepe, quien devuelve para el japonés, y el tridente catalán se hace presente desde un inicio. Tsubasa va nuevamente para Victorino, Ramón cambia de ritmo y se cuela cerca del arco rival, pero antes de poder decidir qué hacer con la bola, Larsson le corta el paso. Victorino se frena y hace un pase hacia la posición del capitán, quien no deja que le llegue la marca y le envía el balón a la pantera. El felino dispara y la pelota está en el fondo. ¡Gol del Barcelona! A los pocos instantes del inicio del juego, gol del cuadro catalán, gol en conjunto del cuadro local y el Barça ya lo gana 1-0 en la bendita Champions. ¡A meter uno más!, grita el uruguayo, motivado por el tanto. El gol aunado a la fiesta que se vive en Cataluña aumenta en el ímpetu blaugrana y es el Barça quien marca el ritmo del juego. No hay puntos débiles para el Barcelona, realmente se ha vuelto un equipo sólido con las nuevas adquisiciones y los de la cantera. Y en esta, Victorino y Pepe triangulan y la bola le llega a Tsubasa nuevamente. El 28 se acomoda, prepara, apunta y dispara un poderoso flying drive shot que se clava en las mallas escocesas. ¡Gol del Barcelona! ¡Golazo, golazo, golazo del japonés! Y el Barça pega 2-0 con un ritmo impresionante de partido. Y el Camp Nou se vuelve una fiesta de locura. Uno de los hermanos Jets sabe que es desventaja jugar de visitantes, pero ese 2-0 ya es demasiado. Sin embargo, Nakamura está tranquilo. El Barça es un buen equipo repleto de buenos jugadores. ¿No te motiva jugar contra un rival fuerte?, pregunta el japonés. Dyson, Kevin, nos toca, grita Will. No podemos dejar esto así, responde su hermano. Nakamura comienza a ordenar. Fungirá de creador de juego buscando acciones y movimientos precisos. Tsubasa se percata de la calma de los escoceses, mientras que Pepe ya está casi dando el partido por ganado. El japonés lo sabe, no cree que el campeón de Escocia se deje vencer tan fácilmente. Habrá que permanecer alerta. Sin embargo, parece que la pauta del partido no termina, ya que pese a los dos goles, el Barça se mantiene presionando constantemente al campeón de Escocia. Terminemos con esto, dice Pepe. Sin embargo, el exceso de confianza nubla la visión de Pepe y Bison le zafa la bola al brasileño. El esférico le cae a Larsson y el sueco arranca. Larsson aprovecha su velocidad y lidera el contragolpe escocés. El balón va para Nakamura, quien jala la marca de González y Payol. Bison se une al ataque tomando por sorpresa a la saga blaugrana. Nakamura toca para el defensor, quien de primera eleva la bola ante la llegada de su hermano. La premisa lo anuncia. Viene una jugada aérea de los hermanos Jets. Will se aproxima a su hermano, quien funge como plataforma. El 10 vuela por el cielo de Barcelona, ejecutando de manera perfecta la catapulta fraternal de los hermanos Jets. Will dispara con potencia y vence el arco de Valtés. ¡Gol del Celtic! Descuenta el cuadro escocés con una jugada extraordinaria de otro partido, nacida de un salto prodigioso. La saga está consternada. ¿Cómo se suponía iban a reaccionar ante ese disparo? El partido cambia de ritmo con este tanto y González sabe que no hay que dejar con tanta libertad al dúo de hermanos. Para el japonés del Barça, no es la primera vez que observa una jugada así. Los hermanos Tachibana hicieron esa jugada durante el último año de secundaria, pero esta vez el balón llevaba aún más velocidad. No es una simple variante, es la jugada perfeccionada.
Tras el tanto recibido, el cuadro local baja las revoluciones del partido y poco a poco el Celtic comienza a ganar terreno sobre la cancha. Larsson tiene la bola, jugando con mayor soltura, pues la saga se ha centrado más en los hermanos Jets. Ienista busca frenarlo, pero baja con falta al sueco de rastas y el colegiado marca falta. Jugada peligrosa a favor de los celtas, tiro libre directo apenas afuera del área penal. Quien toma el balón es Nakamura, es el especialista de tiros libres del equipo. Es casi un gol seguro a esa distancia. El japonés toma carrera y dispara con gran clase. La bola sobrepasa la barrera y desciende para clavarse por segunda vez en el arco local. ¡Gol del Celtic de Glasgow! Cae el segundo para los de Escocia, que significa el empate en Barcelona. Golazo de Nakamura con un golpeo fantástico que denota su clase. A los 30 minutos de la primera mitad, el Celtic iguala los cartones y el marcador es 2-2 en Cataluña. Ienista resiente la anotación. Fue una falta suya la que abrió el camino para el tanto del empate. Sin embargo, el capitán da palabras de ánimo. Es solo el empate y un nuevo partido comienza ahora. Sin embargo, sabe que hay que tener cuidado con los hermanos. Habrá que controlarlos y buscar el contragolpe. Tras conseguir el empate, ahora es el Celtic el equipo que marca el ritmo, mientras que el Barça se centra en marcar a los hermanos Jets. La inexperiencia en Europa le cobra factura a Payol, quien pierde la marca de Will y se combina con su hermano Bison. Sin embargo, Pepe se anticipa a sus pases y recupera la bola con una intercepción justa. El 13 avanza y busca a Xavi, pero Larsson corta el pase y toca para Nakamura. Payol sale a la marca, pero Nakamura gambetea y se abre espacio para rematar de zurda. La bola lleva peligro y amenaza con entrar en la horquilla, pero Valtés vuela sensacionalmente y ataja el disparo del japonés. Sin embargo, el rebote le cae a Larsson, quien remata con su tiro deslizante a contrapié del cancerbero, pero Valtés no baja los brazos y en una reacción fugaz se pone de pie y tapa con solvencia el disparo del sueco. Se salva el Barcelona y Valtés comienza a ser factor. Quizá pintaba para ser el más débil del grupo, pero lo demostrado por el Celtic en el primer tiempo en Barcelona es de tomarlo con seriedad. Claro que merecen estar en la Liga de Campeones, los celtas lo saben, el momento del partido es suyo, solo deben seguir atacando y tomarán la delantera tarde o temprano. Hay tiempo de sobra, aplastarán al Barcelona en casa al estilo de Escocia. El primer tiempo se escapa y el Celtic continúa marcando la pauta del partido. Larsson tiene la bola, cambia de ritmo y avanza por la banda. Toca para Bison, el menor de los Jets, la envía para su hermano, quien se eleva con un poderoso salto buscando el remate. Payol y González se apuntan para la pelea en las alturas, pero Will no patea, sino previendo el muro de la saga, hace un pase para Nakamura. A la marca va Tsubasa, duelo de japoneses en el Camp Nou. Para el Celta, es un honor estar compitiendo con otro jugador que también lleve sangre japonesa en sus venas. Ambos se enfrascan en un duelo a muerte y Tsubasa le cierra correctamente el paso. Parece que no hay por dónde, pero Kevin logra abrir un espacio y filtra la bola por elevación ante la aproximación de Will. El 10 remata de volea, balón adentro, gol del Celtic de Glasgow. Golazo del mejor jugador del Celtic, quien llega a su segundo tanto de la noche coronando una excelsa jugada de Nakamura que finalizó con un soberbio pase. Jugada fantástica del Celtic y ahora son los de verde y blanco quienes lideran el partido remontando el marcador sobre el final de la primera mitad. Barcelona 2, Celtic 3. Balde de agua helada para los culés, quienes estaban de fiesta al irse arriba en el marcador por 2 goles. Y ahora ven cómo el rival incómodo del grupo les ha dado la vuelta. Y con el tanto del Celtic, se acaba la primera mitad con 5 goles ya anotados. Y con la visita ganando tras remontar, dejando todo para la segunda mitad. Pese al resultado, el funcionar del equipo ha sido el correcto. Y Van Zaal se observa tranquilo. Tras los 15 de descanso, el neerlandés ha mandado a su compatriota a la cancha. Con el dorsal número 9, ingresa el atacante Luikal. Tsubasa lo sabe, es un partido difícil y ríspido donde no deben aflojar en el ataque. Suena el silbato del árbitro y comienza la segunda mitad con el saque del Celtic. Inmediatamente, el balón le llega a Larsson, quien arranca con su innata velocidad. Payol y González salen a la marca, por lo que Larsson hace un pase buscando apoyo. Sin embargo, Pepe acelera y anticipándose a las intenciones del sueco recupera la bola. El brasileño se pone serio y con una serie de amagues se adentra en territorio escocés. Bison va por el 13, por lo que Pepe cede para Xavi. Este para Ienista y con un toque preciso se la pone a modo a Tsubasa para que remate de volea. El 28 dispara. ¡Gol! ¡Gol del Barcelona!
cayó el empate para los locales y con un disparo soberbio del capitán tras una construcción abismal de la jugada que culmina con el empate blaugrana. Barcelona 3, Celtic 3. Con el empate de por medio, el partido se llena de una lucha en medio campo por el dominio del balón. El balón lo recibe Will a pase de Nakamura, pero ahí va Tsubasa a hacerle frente. Nuevo duelo personal en el Camp Nou. Se enfrentan los dos mejores de cada equipo en el centro de la cancha. Tras un rebote, el balón sale despedido y en el aire hay un único dominante. Will y Tsubasa saltan a la batalla aérea, pero es el 10 escocés que gana la disputa. Will envía el balón nuevamente a los aires, mientras que Bisson se coloca en posición de catapulta. El 10 se eleva y vuela libremente por los cielos de Barcelona. El 10 le engancha con potencia y el balón vence a Valtés. ¡Gol del Celtic! Golazo espectacular del 10 celta que consigue un hat-trick. Y ahora el Celtic nuevamente recupera la ventaja. Descomunal jugada de los hermanos Jets. Y al inicio del segundo tiempo es el Celtic que vence 4-3. La pesadumbre se siente nuevamente en el Camp Nou al ver cómo le superan nuevamente en el marcador. Es un honor enfrentarse a jugadores de ese calibre. Tienen una plantilla increíble, digna de competir en la Liga de Campeones. Pero competir no es una opción. Deben ganar a como dé lugar. Si nos hicieron 4, hay que hacerles 5. Debemos ganar en casa, les grita Tsubasa a sus compañeros. Ienista se acerca a Tsubasa y le dice algo sobre los hermanos Jets. Es evidente que se están quedando sin energías y tarde o temprano dejarán un hueco que puedan aprovechar. Luical opina lo mismo. Ese remate combinado debe dejarles grandes secuelas. De seguro comienzan a resentir el esfuerzo. Se vienen minutos difíciles, pero si logran superarlos en resistencia, saldrán victoriosos. Lo predicho por Ienista lo confirma el rostro de agotamiento de Will, cosa que también nota su hermano. Will lo admite, ha sido un partido durísimo y sus piernas comienzan a flaquear. Sin embargo, no se va a rendir a esas alturas del partido. Quedan 15 minutos y se dejará la piel hasta el último instante. El Celtic ataca buscando ampliar la ventaja y asegurar el triunfo. Y allá van los hermanos Jets. Bisson eleva la pelota mientras que los zagueros ya se preparan para ponerle el pecho a las balas. Tsubasa marca a Nakamura. No tiene vía de pase, pero sí que hay un espacio para el disparo. Will se eleva por los cielos y remata un poderoso disparo. Pero Valtés vuela y la saca del ángulo. Enorme la actuación del guardameta blaugrana. Factor importante es que los disparos no llevan la misma potencia que al inicio, por lo que el tiempo le dio exacto al canterano de la Masía. El rebote le queda a Payol, quien despeja el peligro. La bola la toma Xavi. El canterano regatea y hace un cambio de juego para Tsubasa. El japonés arranca y cambia de ritmo buscando el gol del empate. Sin embargo, Bisson le cierra el paso y se le cierran las ideas al capitán. Ienista aparece por detrás y Tsubasa la pasa para el 24. Ienista roba la atención de la saga mientras Victorino se zafa de la marca. Sin embargo, el sueco va por la pantera. Ienista devuelve para Tsubasa, quien la filtra para Lucal, quien está solo en el interior del área. El neerlandés la intenta de tijera y la pelota está dentro. ¡Gol del Barcelona! ¡Cayó el empate del Barça! Gol catalán y el partido en Barcelona se empata a 4. Golazo del neerlandés, quien reaparece dentro del campo para cumplir de forma perfecta su función. Anotador y asistidor se felicitan, pero no hay tiempo que perder. Hay tiempo aún, deben de ir a por la victoria. Los de Glasgow no desesperan. Will pide calma, deben recuperar ese tanto. El partido en el Camp Nou se torna intenso. Ningún equipo da el brazo a torcer y parece que ni escoceses ni españoles se quieren conformar con el empate y buscan el triunfo. Es el turno del Celtic. Will encabeza uno de los últimos ataques de los celtas y pide a todo el mundo subir al ataque. Pero esa es un arma de doble filo y Payol lo sabe. Si los para, podrán lanzarse al contragolpe. Pero Will se deshace del español y librándose de Payol hace un pase para Nakamura dentro del área. El celta remata buscando definir el partido, pero Valtés vuela y detiene con solvencia a dos manos el disparo de Nakamura. Víctor se apresura y sale con Victorino. El uruguayo avanza con velocidad con las últimas energías del partido y con Larsson detrás de él. Pero el charrúa acelera y deja vagando al caballero vikingo. Ramón hace un pase cruzado buscando a Tsubasa en las alturas. El japonés extiende sus alas y remata de chilena. El balón se incrusta en las mallas celtas. ¡Gol del Barcelona! ¡Qué golazo que marca Tsubasa! ¡Qué golazo que marca el japonés con su especialidad! ¡Que cierren todo y apaguen la luz! ¡Golazo del Barcelona! Y los locales remontan el partido y ya lo ganan 5-4. El Camp Nou se cae. Y con razón, ha sido un pedazo de gol del nipón. Uno de los mejores anotados por él en su primera aparición en la Liga de Campeones.
Los minutos finales transcurren y el partido finaliza. El Barcelona supera una durísima batalla en casa y derrotan 5-4 al Celtic de Glasgow. El cuadro blaugrana escala a la primera posición de su grupo con 6 unidades y ahora, con marcha perfecta en la Champions, deberán ir a Alemania para enfrentar en el Signal Iduna Park al Borussia Dortmund. Pese a la derrota, Will se siente satisfecho. Fue un buen partido de la Liga de Campeones junto a uno de los mejores jugadores del momento. Tsubasa corresponde. Ha disfrutado de cada minuto de partido jugado. Pensaba que el próximo Balón de Oro sería para mí, le dice Will a Tsubasa, pero parece que tengo un serio rival. Ese comentario toma por sorpresa al japonés. No se había detenido a pensar en algo tan importante como el Balón de Oro. Bison amenaza a Tsubasa de la forma amistosa. Su siguiente enfrentamiento será en el Celtic Park y el resultado será otro Tsubasa Osora, dice el grandulón. Ya veremos. Me ilusiona, responde el nipón. Nakamura elogia a su compatriota. Es japonés y le alegra que un jugador de su mismo país destaque a nivel global. Hoy lo ha vencido, pero la próxima vez le tocará a él. Tsubasa se detiene a pensar un momento. Fue un gran partido y el Celtic fue un gran rival. El Balón de Oro, el símbolo del mejor jugador del mundo. Ese reconocimiento se lo merece alguien capaz de llevar a su equipo a la victoria en un partido difícil como el que acaba de jugar. A ese tipo de jugador es al que siempre ha aspirado. Ese es su próximo objetivo, ganar la Champions League y ser galardonado como el Balón de Oro. Opiniones. Bueno, bueno, bueno. Pedazo de partido que hemos visto. Pedazo de historia que han construido y una gran cantidad de datos muy pero muy interesantes e impactantes que hay que analizar y mencionar. Hay bastante que comentar, así que iniciemos. Esta recapitulación de capítulos inicia con la segunda jornada del grupo H de la Champions League, con el Barcelona y el Celtic de Escocia a punto de disputar el segundo partido para ambos. Aquí se añade otro equipo a la Liga de Campeones y al grupo del Barcelona, siendo el Inter de Milán, el Celtic y los catalanes tres de los cuatro equipos que conforman al grupo. Al inicio me molestó un poco que volvieran a centrarse únicamente en el grupo del protagonista, pero siento que la historia se centrará primero en Tsubasa y en su grupo y posteriormente veremos un vistazo a los demás grupos. Espero. Aparecen tres personajes más al lore de Capitán Tsubasa. Revisemos a cada uno de ellos. Kevin Nakamura. El personaje de Kevin Nakamura es una adaptación del jugador Shinsuke Nakamura, jugador japonés que militó para los Celtas entre el 2005 y 2009. Me gusta que sigan apareciendo jugadores inspirados en futbolistas reales y no personajes sacados de la lucha libre. Además, otro detalle que me gustó es que incluso le pusieron el número 25 que portaba Nakamura en el Celtic. Sin embargo, hay algo extraño en el japonés, pues dentro de los capítulos él menciona que tiene raíces japonesas, más no que es japonés, cosa que contrasta con su jugador inspiración, quien es japonés de nacimiento. Respecto a Bison Ground Jets y Will Sky Jets, por más que investigué, fue muy poco lo que encontré sobre el origen de estos dos hermanos, uno en el cielo, Sky, y el otro en la tierra, Ground, haciendo referencia a que uno se eleva al cielo y el otro se clava en la tierra. Más adelante analizaremos este disparo. No sé, se me hace curiosa la aparición de estos dos, personajes originales de Next Dream cuyos nombres son, si bien extraños, referenciados a su actuar en el campo. Además sabemos que no hay nada más raro que Red Dragonfly. Ahora bien, tenemos la reaparición de Larsson, uno de los seleccionados suecos que apareció junto a Levin y el resto en el Mundial Juvenil, y que reaparece tras tanto tiempo al igual que Fredericks, quien milita en el Porto de Wakashimazu, aunque algo que no se mencionó fue de qué club procedía el sueco, pues en el Mundial Juvenil se mencionó que Larsson había sido mandado a España en el llamado Proyecto Vikingo. Así, solo queda el defensor Brolin por aparecer nuevamente en la historia. Algo a destacar es la templanza de Nakamura, un jugador que demuestra ser uno de los motores celtas y quien dirige gran parte del juego de los escoceses. Ahora bien, cuando creíamos que no veríamos más fútbol aéreo en Captain Tsubasa desde la lesión de los Tachibana en Golden 23, aparecen los hermanos Jets con Will Sky volando por los cielos de Cataluña, impulsándose con el mastodonte de su hermano. Si bien no es la misma técnica que utilizaban los Tachibana, sigue siendo una técnica que desgasta demasiado el físico de ambos.
Se supone que los gemelos nipones dejaron de usar esa técnica porque ya no poseían la flexibilidad de sus cuerpos de niño, y es por ello que se lesionan ante Australia. No sé qué tan incongruente sea la aparición de una variante del huracán en el cielo, pues no vemos que Will sufra molestias sino hasta los últimos instantes del partido, pero no es nada serio, al igual que Bison, quien no demuestra tener algún tipo de inconveniente al ser la plataforma de salto de Will, caso contrario al mexicano García en el Mundial Juvenil, aunque claro, eran varios jugadores que saltaban en su espalda, no solo uno. Algo que me gustó fue la reacción de Tsubasa al ver esta jugada, pues el 28 vivió durante su infancia los estragos del fútbol aéreo de los gemelos. Así los hermanos Jets descuentan y empatan finalmente con un gol de tiro libre cobrado por Nakamura. Otro detalle que me encantó, pues Nakamura en su paso por el Celtic se destacó por anotar muchos goles a balón parado y de larga distancia. Ya desde Golden 23 y en las peleas en el extranjero se hizo notar Víctor Valtés, pero es en especial en este partido donde hace muestra de mayor manera de sus dotes, pues no es solo una, sino varias atajadas que realiza el cancerbero, sino además son atajadas que llevaban etiqueta de gol y que el 25 se las arregló para atajar. Celtic le da la vuelta al Barça con gol de Will a pase de Nakamura, y qué lástima que Roberto, el seleccionador de Japón, haya establecido que no irían a la Copa del Mundo los jugadores veteranos, pero creo que Nakamura, con toda la clase, visión de juego y elegancia, sería un arma muy interesante en la Copa del Mundo de Captain Tsubasa. Tras irse al descanso perdiendo por un gol, vemos el regreso de uno de los jugadores principales del Barça, al menos en el manga. El neerlandés Louis Kahl reaparece en la historia de Captain Tsubasa, aunque entrando como suplente, lo que da pie a ver nuevamente a los veteranos como Fonseca, Almieja o el resto como Cotú o Semón. Créanme que este partido lo disfruté, me emocionó y realmente se percibió como un verdadero partido de Champions, donde el Barcelona deja un poco de dudas en cuanto a defensa al recibir 4 goles, y es que todo indica que es en el medio campo donde los culés flaquean tras la salida de Grandios. No me cabe duda que dentro de poco veamos una adaptación de Sergio Busquets para acompañar a Xavi y a Iniesta, quien comienza a participar y soltarse más en el ataque, tal y como lo hacía el fantasmita. Me encantaron los duelos, me encantó cómo llevaron la historia en esta ocasión y me encantó la animación del disparo de los Jets, mucho más fluida y mucho más estética. ¿Qué daría yo porque todos los capítulos de Next Dream fuesen así? Sin embargo, aunque ha sido uno de los mejores capítulos que he visto, Captain Tsubasa vuelve a pecar de lo mismo, Tsubasa ganando de último minuto. Creo que llegados a este punto no debería de sorprendernos, pero es que de verdad es demasiado repetitivo no solo que Tsubasa gane en todo, sino que gane en el último minuto con gol del propio Tsubasa. Sí, que en este partido hubo más participación de los demás culés, siendo hasta 9 jugadores los que aparecieron en este partido, cosa que me agrada bastante, pero repito, Captain Tsubasa volviendo a pecar de lo mismo. Lo que me gusta es que Tsubasa menciona disfrutar de un partido de la Liga de Campeones, como si esta vez el nipón se tomara aún más en serio su lugar, y menciona en qué torneo está participando cargando a su equipo en la espalda. Al final el Barcelona gana remontando en los últimos minutos y se menciona algo bastante importante que casi no se había hecho énfasis, el Balón de Oro. Me encanta que Tsubasa mencione que esa será una de sus metas, ganar el Balón de Oro, apegándose más a la realidad, cosa que me encanta. Sabemos que tarde o temprano Tsubasa lo ganará, aunque creo que primero ganará la Champions con el Barça y posteriormente el Mundial con Japón, lo que le dará sí o sí el Balón de Oro, considero. Ya para finalizar y para no hacer más largo este video, una bonita sorpresa aguarda al final del último capítulo, pues se menciona que el próximo partido que disputará el FC Barcelona es en contra del Borussia Dortmund de Nita, cerrando así los 4 equipos que comparten el grupo H, el Barcelona, Celtic, Dortmund e Inter de Milán, y que sinceramente se me hace un grupo maravilloso, enfrentando prácticamente a 5 japoneses si tomamos en cuenta a Nakamura. Esto quiere decir lo siguiente, en la jornada 1, Barcelona visitó al Inter y Dortmund visitó Escocia. En la 2, Barcelona recibió al Celtic y supongo que el Dortmund recibió al Inter de Milán, en un interesante enfrentamiento. Y para la jornada 3, el Barcelona se mete al campo del Borussia y el Celtic se mete a San Siro. ¿Tú qué piensas?
se viene una linda Champions League y Next Dream ahora sí que cumplió.